Hola amigos. Hola amigos. Es que hoy van a ver dos, ¿qué? ¿Cómo se dice? Narradoras, dos narradoras. Así es. Bueno amigos, ahorita. Yo creo que ya dan por donde vamos. Pero aquí. Estamos todos muy cool. Buenas tardes. Hola. Hola, que me aguanta. No, 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 no. Como tablita así. Se usaba para los pollitos. Miren a la tierra y se lo pongo. No, mire. O sea, mi vaca cuando me seguía en el palo me dice, no, pues vas ahí, casudo. ¿Por qué? Porque tú querías que me siguiera. Buenas tardes, ¿qué tal, hermosa bebé? Ahí está. Ay, qué preciosa. Buenas tardes. ¡Qué hermosura! Oye, así el nombre. ¿Cómo le puse? Uh-huh. Ayer la fui a vacunar y le dejé tres nombres. ¿Tres nombres? Ana Verónica Romero. Ana Verónica Rosemary. ¡Ay, qué bonito! ¿A qué se deben los tres nombres? No es mucha indiscreción la pregunta, perdón. Pero va desde primero por el mío. ¿A usted? Ah, sí, doña Ana. Ana. La segunda por la que le mandó su sonito. ¡Ah, doña Verónica! ¡Es cierto! La tercera por la esposa de Don Romario. Rosemary. Pero quedó bien bonito. Ana Verónica Rosemary. Un aplauso para Ana Verónica Rosemary, que tiene nombre. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Una bebé tan linda. Y tan tranquila que siempre que venimos está durmiendo, no molesta, ¿va? Como cuando la baño. Ella, sí. Como ayer la vacuné, le dolía su bracito. Ay. Y la bañé ayer que vine y hoy la bañé, pero ella está más mejor. Puesta ya las vacunas también. ¿Cuánto tiempo tiene ya? El lunes cumplió el mes. Ay. Y tan grande usted. ¿Has estado amiga como de 5 meses? Está preciosa la bebé. Y también hermosa. Entonces es una gran sorpresa que nos dieron hoy con el nombre. Y doña Verónica, que siempre Ana se comunica Verónica con nosotros. Ella se va a poner contenta. Se va a poner contenta a esta idea. Y Rosemary también se va a poner contenta. Ahí le va a contar Miguel, me imagino. Hoy le voy a contar Rosemary, ya tiene una tocaya chiquitilla. Tocaya chiquitilla. Tocaya chiquitilla. Para no oírla a decir. Pues es que está bonito el nombre, me gusta el nombre. Y bien que combinó. Sí, a la Verónica. Y de 4 no se puede. Yo al mío le voy a poner de 5. Voy a poner Katherine, Blanca, Rosita. Todos los nombres de los chavitos. Bien, se puede, ¿cuál? Se puede. Se puede. Ah, pero yo quería de 15. Mire. No tenga unos 3 hijos y le pone. Le vamos a decir. ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay! ¿Qué va a chinear primero? ¡Ay! La Adrianita de sus viejos tiempos. ¡Ay! ¡Tan hermosa! ¡Migue! ¡Qué hermosa! Ya la besé, disculpen, pero de todos modos que me dieron ganas, no pude resistir la tentación. Yo sé que me van a criticar y que no se besan a los niños, pero perdón. Es que está chula. Diga yo cuando llego, porque cuando llego yo a la arena me dice, papi, mi beso, me dice, porque como ya no. Si me voy, pide su beso, y si llego, pide su beso. Bueno, ahí nos vemos pues, que Dios me los bendiga mucho. ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Miguel! ¡Ah! ¿Dónde la llevo? Yo le doy su pacha, yo me levanto en la noche a cambiarla. Qué malvado que cuando vayamos a trabajar me la pongo aquí en... ¿Cómo? A tuto. Ah, con el perraje, ahí voy a andar con la nena, mi pacha. No, aquella película de salía aquel muchacho que tenía sus pachas aquí. Ah, ah, sí. Ya. Bien tranquilo. Ni lloró cuando la levantaron. ¿Qué? Nada. No llora mucho. No. Así es de tranquilito. ¿Qué llorando fue que le vacunaron?
que no te lo voy a presionar mucho porque si no la va a doler. Solo llora cuando sigue la pancha. Sí. ¿Verdad? Cuando tiene hambre. Sí. Pues fíjese, doña Ana, de que respecto a todavía la deuda que hay, ¿verdad? Una persona se contactó conmigo y me dijo de que aportáramos 500 quetzales a lo que todavía falta. ¿Qué son? Es que quedó restante 1,600 quetzales. Ah, ya. Entonces ahorita se va a poner a la cuenta 500 quetzales. Se va a debilitar. Sí, va a debilitar. Entonces va a quedar 1,101. Todavía restante. 1,101. Pues eso es gracias a Graciela Campos. No sé qué tenga que decirle ahí a esa persona. Pues lo único, como se ha dicho siempre, agradecerle por su apoyo que ella nos brinda, pues, para poder pagar esa deuda que ha quedado. Porque de grano en grano todo se va recaudando y se saca esa deuda. Pues gracias a ellos, que Dios les bendiga, donde quiera que ellos se encuentren. Que Dios les va a multiplicar todo lo que ellos hacen. Así es. Gracias por todo, donde quiera que ellos se encuentren. Bendiciones para ellos y gracias. Así es, muchas gracias, señorito Graciela Campos Cruz. Le agradezco por haberse acordado acá de doña Ana y de Ana, ¿qué? Ana Verónica Rosneri. Ana Verónica Rosneri. Muchas gracias por tener ese gran apoyo acá con esta pequeña familia, ¿verdad? Se lo agradezco de todo corazón y pues que Dios derrame muchas bendiciones en su hogar. Gracias por la confianza hacia mi persona y muchas gracias por apoyar a muchas más personas también. No, pues entonces los restantes van a ser 1,101 y pues las personas que quieren colaborar acá con doña Ana pues se le va a agradecer de bastante y pues que Dios me bendiga ahí a Graciela, que se comunicó con Luchi, muchísimas gracias y que Dios me la bendiga. Exacto. Ya el dinero pues ya lo tiene Romario en la cuenta, ¿verdad? De igual forma, como esa deuda se había quedado en el sanatorio, ¿te recuerdas? Entonces habló con ellos para que nos dieran un poquito más de tiempo porque ya va más de como un mes. Entonces se han dado 15 días, entonces ya con esto, entonces ya se deposita la cuenta con ellos y ya. O sea, ya nos hicieron el favor de esperarnos un poco más, ¿verdad? Exacto. Entonces ya se depositan la cuenta con ellos, entonces ya quedaría menos saldo, ¿verdad? Sí. Y pues gracias al apoyo también ahí por darnos ese tiempito, ¿verdad? Sí. Y lo más importante es de que se salvó la nena y porque no sé qué hubiera pasado, otras cosas, ¿no? Alguna otra tragedia, ¿verdad? Si no hubiera estado, no hubiera venido a Roma y se hubiera llevado, ¿no? Sí. Y todavía me recuerdo yo que yo sentado y cuando llegó la doctora, mira la bebé, me dijo, no hombre, si ese es otro niño, no, es ahorita lo sacamos. Sí, luego nació. Sí, ni media hora, una hora estuve ahí, y mucho cuando ella llegó la ¿cómo se llama? La canalizaron y todo, y tío, ya es para el quirófano. Fue un día sábado que nació, ¿va? Sí, día sábado. Ah, como a las 4 de la tarde, ¿va? Linda, ay, 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 que te A ver, Rosemary, que Dios te bendiga. No, tan linda. A ver, Verónica. No, yo creo que así como Verónica, y pues igualmente Rosemary, pues se van a poner muy felices, ¿va? Uh-huh. Igualmente Verónica, pues yo digo que doña Verónica se va a sentir muy emocionada, que hay una Veroniquita aquí en el jabalí. Ay, sí. Ana Verónica Rosemary. Y pues ajá. Está bonito, bien, muy bien combinado. Ay, y cabal. Mi cabal. Todos callados. Sí. Ajá. Es que yo estoy pensando, ¿verdad? Ajá, yo que también. Puso primero el nombre de la mamá, de ahí que le regaló, de ahí de la joven. Ay, qué bonito. Todo bien combinado, la verdad. El que dice el papá feliz con la nena, ya. No, usted. Es la última, ya. Ya, no usted. Sí, cuesta, ya. Pero ya está operado. Sí, me esperé ya. Sí, sí, la operaron de una vez. Ahí del sanatorio fue, ¿va? Cuando sí. Fue. Ajá. Creo que así dijo doña María. Sí, sí. Se van en favor una vez porque ya mucho. Y de la operación no será complicado nada, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, sí. Qué bien, por ahorita ni la va a ver.
Eso ellas me están haciendo favor. Ahora torteado, mis niñas lo hacen, que sea con plancha. Pero esos son, son 3 meses de dieta de la cesárea. Pero como eso queda... Para comer sí son 3 meses, para hacer fuerza y todo eso es mucho. Más, sí. Apenas 2 años, 3 años, dice que son eso, sí. Porque si no se les... Sí, porque por fuera sí está seco, pero por dentro es que todavía está ahí. De los temas no sabemos mucho, pero... Ahí en los comentarios nos pueden ayudar. Nosotros siempre vamos a los comentarios, no sabemos a los comentarios. No, pues sí, qué bueno de que todo le salió bien y que le sanó rápido la herida. Sí. La operación, y pues es una gran bendición a tener a Ana Verónica Rosemary aquí con salud. Y pues esperemos de que siempre siga así la nena y siempre vamos a venir aquí. Sí, porque es una hermosura, ven. Ay, tan linda como está durmiendo. Quisiera regresar mis tiempos atrás. ¿Cuándo estaba bebé? ¿Cómo era? Hay una máquina que te vuelven bebé y después te vuelven grande. Voy a ir a ver allá. Yo lo vi en una película, yo no sé si servía. Sí servía porque la apuntaba y salía bebé y después salía grande. Esa es película. Ah, pero si servía, entonces yo... Yo creo que donde hacía muñecas y todo, bebé. Es esa máquina. Allá voy yo entonces, que haga mi copia. La copia. Uy, no. Rosita ya estaba cuando nació la beba, ¿no? No. Sí, ya estaba. Sí. Sí. ¿Ya la viste? Creo que sí, porque ella vino a entregar esto con nosotros. El Moisés. Ah, sí, con el Moisés, sí. Y también pero vino, estuve en el almuerzo. El almuerzo también, ¿va? O sea que Rosita lleva más a un mes con nosotros también. Sí, ya lleva como Calidad. Bueno, pues aquí le tenemos que dar un aplauso a la mamá también, que luchó también por todo esto, ¿eh? Que estamos todos muy contentos. Una mamá luchadora. Bravo, 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 bravo. Y bueno, bravo. También a todas las mamás, hasta nuestras mamás también, que han luchado. Y a Dios por porque está ajá. Y Dios por echar la mano y darles esas fuerzas aquí a todas las mamás. Y porque los hijos no aplauden. Ahí está la luz. Así que nos despedimos, chicos, y adiós. Bendiciones. Adiós, Verónica Rosemary. Hola, Verónica Rosita. Gracias.